¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, nos vamos a pescar a San Blas, un lugar que es el paraíso del pescador. Arrancó muy bien la temporada con mucha variedad y ya en noviembre se está dando linda pesca de cazones. Ahí la familia Carranza junto a clientes lograron una excelente jornada de pesca de esta especie, muy combativa por cierto, una linda especie para pescarla con equipos livianos. Como van a ver en imágenes, cañas de unos 25 libras con riles con bastante carga. Y bueno, encarnando con filé de magrú o bueno, mismo trozo de lisa, se dio una excelente pesca. Aprovecho para felicitarlos porque marcaron a los escualos y los devolvieron a su medio. Esto forma parte de un estudio biológico. Así que la pesca es exclusivamente con devolución, es solamente para disfrutarla y la verdad que se disfruta muchísimo. Muchas corridas, muy lindos piques, así que San Blas es este fenómeno que nos permite dar con una diversidad de especies muy grande. La familia Carranza Pesca cuenta con todos los servicios necesarios: alojamiento, embarcaciones, asistencia a bordo, equipos de pesca, carnada, todo, absolutamente todo. La pesca la hicieron a bordo de la Camila, pero ya van a adquirir una nueva embarcación que es la Tritón, así que van a brindarle a los pescadores un excelente servicio. Thank you.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada, a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. ...26 de noviembre, de 10 a 16 horas en Reta, concurso a la corvina de mayor peso, más de 35 millones de pesos en premios. Primer premio, una camioneta Ford Ranger 4x4 0 kilómetro. Entradas anticipadas hasta el 18 de noviembre, 3 sorteos de 1 millón de pesos. Organiza el Instituto Secundario de Almafuerte Copetonas. 26 de noviembre, de 10 a 16 horas, gran concurso a la corvina de mayor peso. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunícate al 3229-527052, Instagram a Park Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. ¿Qué tal, amigos del pescador? Bueno, hoy en Zona Pesca le vamos a mostrar una amplia gama de señuelos nacionales que tenemos para esta temporada en el litoral, ¿no? Podemos empezar para hacer trolling, para hacer bait, media agua, al golpe, los famosos cucú, paleta 4, paleta 3, paleta 2, el clásico banana, y si no, también se usa mucho, por acá lo tenemos, la mojarra, ¿no? Después pasamos a otro señuelo que anda muy bien, una muy buena marca, el BNB, también formato en paleta 3, paleta 4, banana, mojarra también, los Don KB, la clásica banana, y también tenemos la Big de Don KB para trolling, ¿no? Esta también está. Después ponemos el modelo Voraz, también en diferentes paletas, los BML también, todo nacional, los famosos chumbiños de Don KB, esto ya para pescar al golpe, para pescar doraditos, tarariras, el SAR 12 de Rubí, espectacular para la pesca de dorados,
en Bay. Bueno, esto es más o menos algo de lo que tenemos para ofrecer acá en el local. Y también ahora que se viene bastante agua y se va a pescar mucho en lugares de tipo inundados, o boca de arroyos, o boca de lagunas, te mostramos algunos sliders que tenemos, por ejemplo, de Cano Lures, también de Don KB, de BNB también, todos con señuelos simples para pescar entre los palos, y también los Raptor, diferentes pesos, diferentes medidas. Así que ya saben, cualquier consulta pueden comunicarse a los teléfonos que van a encontrar acá abajo, por lo que tienen una amplia gama y un amplio precio entre diferentes marcas. Así que aprovechen, se viene la temporada de verano, Dorado, Tararira, Surubí, imperdible, pasen por Zona Pesca, que los esperamos a todos. Bueno, estamos ya arribados a la Salada de Madariaga con Urión Lagavi, Leticia, que nos atendió muy amablemente, y José. Gracias. Vamos a salir a hacer una pesca en conjunto con Sentí la Pesca, por supuesto, con mi amigo Dani, que está atrás de la cámara, no se ve, pero tenía que decir una muletilla que vamos a ver si la dice antes de que entremos a pescar, que nos da siempre suerte, pero bueno. Bueno, Leticia, espectacular el lugar, espectacular el servicio. Vi que trabajaste un rato largo para subir a toda la gente que tiene muchos trackers. Contanos un poco el servicio que prestan y cómo está la laguna y qué vamos a encontrar. Bueno, nosotros trabajamos con 8 trackers. La verdad que venimos laburando muy bien, con mucho trabajo, a pesar de que nos ha tocado un clima bastante variable. Y bueno, mi trabajo es la organización de cada grupo desde el día cero, informarle todo, el equipo que preparan, las cañas, las boyas, el lugar a donde si se quieren venir a hospedar, los contactos. Controlar el viento. Todo, el clima. Si te volví loco con el clima, sí, en eso soy repesada. Bueno, como habrás visto, soy bastante insoportable. A ver, si me llaman 500 veces, las 500 veces los voy a atender, les voy a explicar, no tengo ningún drama. Como siempre digo, estoy para eso, estoy para informar y brindar lo mejor. Porque para mí lo más importante de la organización es que el pescador, el día que llega, le toque un buen día, una buena jornada laboral, que por lo menos sea todo favorable, desde el clima, el viento, todo. A veces varía, como yo siempre digo, puede fallar. Exacto, porque a veces se da todo y capaz que a último momento nos cambió algo. Pero bueno, siempre tratando de brindar lo mejor de nosotros, y en mi caso lo mío personal, y después José hace su otra parte. Bueno, vamos a lo más importante, José. A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar dentro de la laguna hoy? Y mirá, hoy un día hermoso, el clima daba así, más allá que ayer tuvimos lluvia, estaba medio complicado, ya hemos pasado por otro momento similar, pero bueno, yo hoy le tengo mucha fe, va a estar el viento suroeste todo el día, no va a haber ráfaga fuerte, pero bueno, la pesca la vamos a ver cómo la hacemos. Últimamente la veníamos haciendo a anclado y contra garete, casi anclado, cosa que en otras lagunas creo que no se hace. Y a muchos les llama la atención, dice, porque viene y dice, che, pero yo nunca pesqué así, yo pesqué al garete. Es lo mismo, digo, lo pasa que contra garete tenés que laburar más. Pero bueno, se ve una laguna hermosa, lo que sí, bueno, ustedes verán acá las imágenes, la laguna está baja, es algo que preocupa para todos por la sequía que venimos atravesando en toda la Argentina. Así que vimos que en el norte está lloviendo bastante, así que ojalá que pueda venir agua para acá porque realmente lo necesitamos. Es lo que yo digo. Es una fuente de trabajo para muchos pescadores de la zona, y bueno, y es una laguna en la cual tiene una calidad de pejerrey impresionante, que todos dicen, ah, la salada, los matungos de la salada.
Hay algo muy particular que últimamente se ha achicado la boca al pejerrey por el ecosistema. Alimento tiene mucho alimento porque se alimenta de sí misma la laguna. Como verán, todo eso verde que se ve, toda esa alga, es lo que come el pejerrey. Pero bueno, vamos a tratar de que sea un día entretenido y bueno, y a buscar los grandes, como decimos nosotros. Esperemos llevarnos un trofeito de los que sabe dar acá. Y Daniel, ¿podés decir el mensajito que siempre decís antes de entrar? No me da resultado esta vez, no lo pienso decir. ¿No? ¿No nos vas a llenar de escama? No. Bueno, vamos a meternos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, nada, vamos a tener un lindo día. Lo importante acá es que la disfruten, que la pasen bien. Muchas veces algunos se enojan, me dicen, che, pero esta pesca, pero esta laguna. Y no, vamos a mirar el tema de que el pescador la pase bien. Después muchas veces la pesca ya pasa a ser un tema secundario. Mientras el pescador se vaya conforme, después lo demás viene solo. Es como decía mi señora. Lo importante es pescar. Lo importante estar es estar pescando. Estar pescando. Porque sí. La gente viene, sí, ¿viste? Con esa locura de Buenos Aires, de Gran Capital, que quiere salir del quilombo. Entonces, acá más que hay paz, hay naturaleza. Y bueno, y como decimos, si siempre levantamos algún trofeito, que siempre sale, estaría muy bueno. Bueno, Leticia, decime los contactos para que puedan llamarlos o contactarse con ustedes. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Urión La Gaby, sino como José Vargas o Leticia Vargas, Leticia con Z. Y después nuestros números de contacto son 2267-527404, que es el de José, y 2267-443108, que es el mío. Bueno, la próxima vez que enfoque para acá, vas a ver un buen pejerrey. Vamos, Dani. No importa, pero qué linita, te digo, qué lindo pescado. ¡Copo! Dani, vamos todavía, el equipo Cauque, nosotros somos el equipo Cauque. Carlitos, hay uno, parece lindo, Carlos, ¿no? Vamos, Carlito. No, que no se vaya. ¡Carlito! Menos mal, lo estás salvando tu compañero, vos, Manda para el equipo, Carlos. A ver, mostrá para acá, Carlito. Mirá qué lindo bicho. Hermoso bicho. Está picando bien la del medio. Bueno, Carlito, pues lo... Gente del Pescador, les mostramos una novedad hecha por Industrias Metalúrgicas Escualo. La firma Escualo ha diseñado un posacaña o portacaña para autos. Esto ingresa en la barra portatuto y acá tiene los tornillos de sujeción a la misma. Después tiene estos orificios donde uno puede pasar una soga elástica por ahí o por acá adentro, colocamos la caña y la sujetamos por un lado y por el otro. Pueden llegar a llevar hasta 6 cañas y seguramente va a salir el posa caña para playas hecho con esto, con una vara que va a salir así, para tener en la caña, en el mar, 3 cañas apoyadas en un pequeño y muy robusto posa caña o porta caña. El precio sensacional. Felicitaciones, Escuadra.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Está acompañando la gente de Misi con boyas, con toda la gama de boyas Misi, y también está acompañándonos la gente de Don Cabé con todos los señuelos de Don Cabé, un cuchillo con el cabo de señuelo para un regalo del Día del Padre, Día del Amigo, para fin de año. Las carnadas, como siempre, tenemos las carnadas envasadas al vacío. Un aporte para llevar el pescador en la valija, con la tranquilidad de que no le va a generar olor ni nada de todo eso. El J1, el Morrita J1, estamos haciendo en calibre 5,5, 6,35. El bife sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador o moderador. Con un cargador rotativo, palanca y lever, con un doble clic de potencia. Se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías. Un en 20, el paso que estamos haciendo en este momento. Bueno, Walter, un gusto conocerte. Estamos en la fábrica de Escualo, 66 años con el pescador, ¿eh? 66 años ya. Bueno. Bueno, estamos acá mostrando los nuevos Escualo Cazón. Que hoy tenemos, es una edición limitada, tenemos en color negro y en azul. El mismo te viene con el bolsito, la caja, te viene con lubricante, certificado de garantía y una gorrita de regalo. Muy bueno, la verdad que completito para el pescador, ¿eh? Completo. Un reel de capacidad mediana, digamos. De capacidad mediana, este tendrá 320 metros, el nylon 30. Y bueno, lo puedo usar para variada de río o variada de mar, lo puedo usar para lo que quieras. Bueno, ideal para la pesca que se nos viene. Para la pesca que se nos viene ahora, seguro. Tienes la misma mecánica que el Bacota, es un Bacota pero con la carcasa más chica. Y bueno, tenés repuesto, tenés todo. Repuesto, tenés todo. Este viene con pantalla de titanio. Nada, tenés de todo, tiene un carretel de aluminio, no es como el antiguo Cazón, que los carreteles vienen de plástico. En este viene con carretel de aluminio, viene con una precarga de prueba, que se prueba con un peso, con fuerza, para probar a abrir ya acá en la fábrica. Bueno, gracias Walter, muy bueno, gracias. Ese sí compite, Pablo. ¿Qué mierda? Eso es un charraco. Mira qué lindo bicho. ¡Esa! ¡Wit!
equipo, Luigi. Fuiste, Luisito. Nunca aparece bicho, papá. Ya que... No, no, la mano en la cola no, nunca. Porque si no, no se ve el pescado. Pará que le vamos a sacar una foto, pará, pará. Es el equipo, es el equipo. Acá lo tenemos, aquí está. Se olvida la comida, pero el tipo viene y pesca. ¿Eh? ¿O no? ¿A pescar? Tremendo. Igual acá no hay grupo, no hay equipo, no hay nada. Ya cambió, masa ya cambió. Felicitaciones. ¿Y alguien más pescó? Sí. Vale. ¿Quién? Dos. Dos bagres. José, ¿qué viene ahí? Ay, qué lindo tamaño. Ahí con el coco. Equipo 3, José, Daniel y yo. Sí. José es el equipo nuestro. Muy bien.
estamos. Ese fue dedicado para Gaby del Pescador TV, que bueno, le vamos a mandar algunos videos también para su programa. Mirá. Qué hermoso pescado. Te hiciste esperar, Luisito. La verdad que te hiciste esperar, pero. No, como me hice esperar. Nada, sí. Te hiciste esperar. Le mostré el camino. Ahí, no. ¿Sin moto ya no? No. Te hiciste esperar. Y mirá cómo me quedó la niñita, Pablo. Bueno, la niñita, de alguna forma la vamos a acomodar, Luisito. Felicitaciones. Lindo pescadito. Tremendo. 4 de. Noviembre. 4 de noviembre. 2023. Bueno, ¿cómo la pasaron, chicos? El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En el faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317-487844 en facebook.tiburón. Amigos pescadores, como siempre de Tigrecito Pesca, con nuevas novedades. Acaba de ingresar lo que son motores eléctricos de 55 libras del modelo Hasbro. Viene con control eléctrico para manejarlo de cualquier punto de la embarcación. Es un motor ideal para la pesca de bay, tanto como con carnada y con señuelo. Se los recomiendo. Le dejo abajo el número de WhatsApp de la casa para que puedan comunicarse con nosotros y brindarle la mejor información. Buena semana para todos. Hola amigos, bueno, empieza la temporada de camping, del tiempo lindo, a disfrutar un poco del aire libre. Y bueno, queríamos mostrar un poco lo que tenemos disponible en colchones en nuestro local. Tenemos la marca Broxol en una plaza y en dos plazas, ¿sí? De la marca Doite, el clásico Alicante. Esto es lo mejor que hay en plaza en cuanto a colchones. También lo tenemos en una plaza y medio, en dos plazas y en dos plazas y medio. Ah, no pusimos acá los de Waterdog, que también los tenemos disponibles. Y los de la marca Bambú, que es un colchón excelentísimo, de excelente calidad, que vienen en una plaza y en dos plazas, y los tenemos en oferta, ¿sí? O sea, no se duerman con esto, que están con un precio excelente. Hay, por suerte, bastante cantidad, pero no se duerman porque es limitado. Y bueno, como te decíamos, en una plaza, en dos plazas, de excelente calidad el colchón. Así que bueno, a aprovecharlo, ya que se viene un tiempo lindo. Obviamente para el camping, sino también muchas veces lo usamos para cuando viene alguien en casa y se queda y tener una opción para que no duerman en el piso y no pasen frío ni incomodidad. Así que bueno, como siempre decimos, esperamos su consulta, nos vemos en la próxima, envíos a todo el país, tarjetas de crédito, así que bueno, estamos en contacto. Si les mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole
flexibilidad del producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Gente, ¿cómo van? Estamos en Puerto Pilar, llegamos hace un rato, hace un frío hoy. Tiramos un par de cañas, nos encontramos con Gaspar, también un amigo. Acá, Gerbertín. Bueno, esperando el pique. Vamos a ver si sale alguna carpita de las grandes que salen acá. Allá por allá anda el Pepe. Así es un tiro por ahí. Bueno, seguimos. Viste que te dije la rosca picada, Pepe. Primer pique de la matina. Oh, Pepe. No, 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 Pepe, justo. Terrible. Qué pique, boludo. Y va a tener que entrar para acá el cupo. Ah, está en el cuarto. No sé. Pará. Qué copo, si te vas a una pelea te voy a picar todavía. Bueno, pará. Cansar un poco, lo voy a buscar, vamos a buscar. No, terrible. No, mirá lo que es ese carpón. Pepe, frenalo. Más lejos, va a traerlo para acá ahora. Cuidado, me llevo el arma. Igual. ¿Al lado tuyo? Ojo, que se perdón, Que sonó otro arma. Bueno, voy a buscar el copo. Ahí está, Pepe. Ahí vengo, gente. ¿Qué nos costó sacar esta carpa? Carpón, mirá. Acá, mirá. Ahora vamos a buscar el fish, con un boilie. Con el boilie, con el high rig. Vamos a sacar la foto y vamos a volver. Vamos a hacer el pesaje, ahí está en cero. Vamos. ¿Viste 8? ¿Qué te dije ahora? 8.300. 8.300. Buenísima, Pepe. Vamos a beberla. Bueno, se viene la devolución. La carpita. Está Pepe. Hola, Pepe. Muy buena captura. Ahí con Boily. Haciendo car fishing. Como se debe. La devolvemos. Se va. Grande, Bati. En la cueva de donde. En la cueva de la comadre. Y vamos, va. Pip, pip. Silva. ¿Cuál no falla? No, gente,
terrible carpa. ¿Cómo van los salinados ayer? Siempre arranca. Venían toqueteando hasta que bueno. ¿Es la segunda del día? Ahora la cansamos un poco. Voy a buscar el copo. La legendaria Silvana, castigada. Qué grande, Ati. Está bien, como tiene que ser, boludo. Vámonos. ¿Cómo lleva aquí profundidad, boludo? Tírate, bate. Menos mal, el 7 debe ser la cara. Poquito, ¿viste? Qué contento, chachado. Me hace muy feliz. Me hace un chachado, lo hice feliz. Sí, sí. La pelea que dio. Terrible, chico. Bueno, vamos a seguir acá en Puerto Pilar. ¿Qué pasó? ¡No! Hoy la pusimos. No, Pepe, qué pique. Estaba justo, quería dormir la siesta. Me despertó el cotorreo. Era la alarma. Mira, Pepe. En la de tu señora, ¿no? ¿Le llama la caña esa? Te vayan para allá, Pepe, trae la parte de Wing, vení para acá. Bajar a.
asusté cuando suena el alarma, Pepe. ¿Cómo a las 2? Man. Uy, como te está cagando a palo, Pepe. Qué pelea que está dando. Ahí salió, mirá. Copos, mira. Por abajo, por abajo. Ahí está. Ahí está, perfecto. A ver si la pongo que yo, filmando. Creo que bajo por acá. A ver, tenemos todo preparadito acá. Ahí está. Listo, che. Bueno, a ver, Pepe. ¡Fua! ¡Qué pelea que te dio, eh! Alto machito, papá. Mirá, espectacular carpa, che. Mandala. Qué buenos portes, che, que hay acá en Puerto Pilar. Espectacular. Vamos a hacer unas fotitos y devolvemos. Ahí va Pepe a hacer la devolución. Como tiene que ser. Hermoso macho. Oh. Se va. Bien, Pepe. ¿Por qué salió? Cierre de vainilla. No falla. Bien. Si viene la temporada... Yo... Pedro, levante conmigo. Me voy a llamar más plana, man. Bueno, acá seguimos. Creo que va a haber hecho. Como pintada la cara, ¿viste? Es un... Aflojar el hilo, aflojar el hilo, así puedo agarrar esto. Uy, ahí está. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué? Bueno, está bien, muy grande, chino. Bueno, gente, nos despedimos. Chao, pescamos. Se va el sol. Aguante Puerto Pilar. Hasta mañana, hasta luego. Buenas noches. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores
zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Hola Karina Galván, ¿cómo te va? Hola Cali, buenas tardes, ¿bien y vos? Muy bien, trabajando para el concurso del 26, que cambiamos de fecha ahora. No, olvídate, mirá, acá estamos folleteando, bueno, viendo a los pescadores, bueno, con la alegría de que muchos me lo rechazan y me dicen que ya están anotados, así que bueno, la verdad que re contento. Nosotros lo pasamos al 26, nueva fecha por el balotaje, que se vota el 19 de noviembre, y también pusimos hasta el 18 las anticipadas, también las corrimos. Así que hasta el 18 hay tiempo para anotarse y entrar en los tres sorteos de 1.000.000 de pesos, que es la anticipada. Ya estaba en el afiche marcado que si había balotaje pasaba para el 26, ¿no? Exactamente, ya no solamente en los afiches, sino en los volantes, ya sabíamos, porque bueno, de antemano sabíamos que si había balotaje se votaba el 19 de noviembre, entonces bueno, se hizo el fin de semana siguiente. Bueno, aquella gente que no es de Buenos Aires o es de otra provincia, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar por teléfono, que es 02983 1557 2331, que es el mío. Yo le paso un CBU, que es la cuenta del Instituto Alma Fuerte. Ellos me pasan todos los datos, yo le hago la inscripción y la retiran ese día o el día anterior cuando vienen para el 26 de noviembre, para el concurso. Y bueno, premio, hay más de 35.000.000 de pesos. ¿Qué pasa con la gente que no viene en auto, que va a venir de lejos, viene en auto para bajar? Bueno, hay dos tractores que lo va a llevar a la zona de pesca. Nosotros todos los años tenemos dos tractores, de los cuales los llevaba a la zona de pesca que querían. Este año, como agrandamos la cancha, va a ser más o menos 2 kilómetros y medio, para dar el tiempo al tractor que vuelva al anfiteatro, pues son muchos los pescadores que usan ese servicio. Y ese servicio es totalmente gratis. Pueden venir con un amigo, con la familia, y hay un carro donde los lleva, y así pueden estar todos los pescadores antes de las 10 de la mañana que empieza el concurso. Tal cual. Bueno, Karina, gracias por la información. Los premios ya los estamos viendo aquí en pantalla. Siguen como siempre. Bueno, todo el mundo se va a querer ganar esta Ford, sí. 4x4. La Ford Rancher. Y también es muy bueno comunicarle que, bueno, va a ser sin ningún costo, porque todo lo que es transferencia y eso se hace cargo en Instituto Secundario Alma Fuerte. Así que, bueno, es esperarlo, que nos toque buen clima y saber que el pescador no solamente se puede llevar muy buenos premios, porque también paralelo está la pieza de mayor peso, la de dama, la de cadete y la de mejor copetonense, sino que está ayudando con una institución tan noble como es el secundario Alma Fuerte Copetona de un pueblito que somos muy pocos habitantes y bueno, y es la única entrada que tiene buena todos los años. El pescador va a colaborar, así que bueno, llamamos a todo el país a que vean presente y no se pierdan esta fiesta, aparte pescar en la playa como es Reta, que es una de las mejores playas argentinas. Es la mejor. Vamos a tener dos canchas, de las cuales el pescador puede agarrar y elegir cuál de las dos canchas, que es de la bajada de pescadores hacia Marisol y desde el arroyito hacia Claromecó, que es hasta las tranqueras, donde no hay enganche, vocal, y bueno, conocí, y el pescador también la conoce muy bien, así que pueden bajar en auto también, si la marea da, si el pescador quiere, y bueno, y saber que se van a llevar muy buenos premios. Gracias, Grina. Gracias a Bocali por siempre estar con nosotros.